Buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37. Como todos los días, presentamos este microprograma Meditando la Palabra. Es la lectura y la meditación del Evangelio del día para que estas palabras de Jesús vayan enriqueciendo nuestra fe y podamos ser cada vez más creyentes. Y tratar de cumplirlas, por supuesto. Hoy Jesús, en este evangelio, nos cuenta Juan, no buscaba ser ejecutado, porque ya es como que se la tenían jurada, ¿no? Como decíamos ahora actualmente. Y aún sabiendo que eso podría suceder, no se frenaba en sus discursos y mensajes. Ahora ya no es solo su obra la que enardece a algunos, sino sus palabras, diciendo que Él es igual al Padre. Palabra y obra, ambos elementos nos muestra que Jesús llevó hasta el final su compromiso con el Padre. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Jesús dijo a los judíos: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida a que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que Él escuchará mi palabra y cree en Él que me ha enviado. Tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo, yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, resucitar no es revivir, es gozar de una vida nueva y transformada. Jesús, igual que el Padre, nos da la vida nueva. Seguirlo a Él, creerle a Él, es ya estar en esa vida nueva. Estamos hablando, por supuesto, de la conversión. A muchos les ha ocurrido en retiros espirituales, en encuentros. Avanzar hacia una vida nueva implica y supone desprenderse de la vida vieja, igual que una serpiente muda su piel y deja atrás la piel antigua. Estamos hablando de tomar decisiones, de ejercitar la voluntad para afrontar este cambio. No nos podemos dejar llevar por lo que sentimos, puesto que los sentimientos son cambiantes, mudables. Hoy sentimos una cosa y mañana sentimos otra, distinta. Convertirse es también un ejercicio de voluntad, de querer y de decidirse. Dios, tú nos aseguras que quien cree en ti vive en plenitud, que en Jesús, vida y resurrección nuestra, corramos anhelantes hacia la eternidad que nos espera junto a ti en el cielo. Mañana tendremos un nuevo encuentro para meditar la palabra de Dios.
en esta sintonía de Radio 37 y en este mismo horario. Que Jesús los bendiga.